Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Right? Y bueno, no tenemos hoy las notas del update. Eh, no nos dieron esa información, así que vamos a tener que esperar hasta mañana. Sobre todo para ver el tema de la facción nueva, que es como lo más importante de esta semana. Pero lo que sí fue que nos dieron anuncios eh, sobre algunos personajes y algunas cosas bien interesantes como equipos nuevos, auras nuevas. Así que la cosa se viene buenísima. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, nos están presentando a, un, a uno de los héroes que va a estar en el banner este fin de semana, que es Neisha. Dice que en la mitología tradicional china, Neisha siempre es conocido como un joven poderoso. Típicamente eh, se muestra como cargando una. blandiendo una un Spear, una lanza grande. Mientras va como sobre unas ruedas de fuego y algo así. Sin embargo, en, en el mundo de, de Infinite Magic Rain, ella es un guerrero con alto daño. Eh, dice que invoca unas llamas que infligen eh, daño especial a los enemigos y su pasiva le permite como renacer con la ayuda de un Lotus. Entonces, bueno, dice: está en. Eh, listos para el próximo update de esta semana que van a estar estos personajes y bueno aquí nos ponen una foto de Nesha eh, nos ponen también vamos a ver este videito ponerlo aquí full screen para ver un poquito cómo es su su, su movimiento pareciera que hace daño en área por lo por, por el movimiento pero bueno pero lo más importante no es eso sino aquí en la parte de feedback nos están presentando una información. Que dice, querido aventurero, no podemos esperar para compartir estas eh, cosas excitantes con ustedes. La nueva facción, eh, bueno, estará disponible el próximo jueves. Eh, se llama Saga City Alliance, la alianza de Saga City. Y la nueva facción va a traer cinco nuevos legendarios y un épico inspirados en la mitología oriental. Y la, la, la alianza de Saga City tiene un unas características y un arte y un estilo de arte eh, único diferente a lo que habíamos visto antes y este nuevo y hay un nuevo concepto que se llama stance value que no, no sabemos todavía de qué se trata eso eh, no, no sé si stance value tiene que ver algo con una mecánica parecida como al turn meter o algo así y bueno también nos van a introducir un nuevo daño sobre tiempo que se llama internal injury o sea como herida interna para esta facción eh, están introduciendo tres nuevos sets de equipos una nueva aura que dice surging force aura incrementa el mastery y mejora los efectos que cuando el héroe tiene escudo interesante Nuevas etapas, dice con esto: Day. Una nueva etapa será lanzada que se te pueden unir para retar en los eventos y obtener recompensas Y Adicionalmente, vamos a tener el doble drop del abismo de facciones. Y pareciera que vamos a poder obtener la Exclusive Weapon 4 de Agatha También lo están anunciando acá. Entonces, vamos a ver el grafiquito aquí porque ya, ya se está acercando el final del video. Esto es lo único que nos dicen. Entonces, fíjense: estos son los seis personajes. Eh, Legendarios que vamos a tener. Interesante. Este ya lo vimos por ahí. Creo que la otra que ya habíamos visto un preview. No me acuerdo si era esta o esta. Pero bueno, en todo caso estos son los seis personajes. Se ven cool los diseños. Interesante. Y tenemos nuevos set de equipos. Hay uno que es como, como el de First Aid. Que tiene tres estadísticas. Y este dice. Eh, daño de ataque básico. Daño de habilidad y attack rate. ¡Wow! Este está poderoso. <laughs> Lástima que este es de los que no se puede craftear porque es el que tiene 3. Pero bueno, se ve súper poderoso. Uf. Después, este dice que tiene daño de ataque básico y leech. que okay, Podría ser interesante para esos personajes que hacen, eh, por ejemplo, como un bule o a ese tipo de personajes que solo hacen daño con la básica. Y después está este que es, es parecido a este, pero este es Daño de Habilidad y leech tan bueno. o sea, es interesantes estos nuevos set de equipos, me gusta mucho. Bueno, aquí nos están mostrando las tres etapas de, de la campaña. No sé si son tres, pero nos están montando tres dibujitos. Y la nueva aura que está acá, que es legendaria, que tiene Mastery. Que creo que hasta ahora no había una aura legendaria que diera Mastery. Eh, o oh sí, no me acuerdo. Y dice que el efecto incrementa cuando tienes escudo. O sea que esto está buenísimo para todos los que hacen daño sobre tiempo. Que hay un montón de personajes que hacen daño sobre tiempo. Interesante. Bueno, creo, creo que se vienen cosas bastante buenas. Hay que ver eh, qué tan OP va a ser este daño sobre tiempo de esta nueva facción. Pero me gusta porque diga, mucha gente estaba preocupada. Eh, porque cuando salió la facción de los pececitos de Hidden Wave, como todo lo era daño directo, la verdad es que dejaba mucho que desear. Pero ya aquí me gusta bastante porque estamos hablando de un daño sobre tiempo. Ojalá sea un daño sobre tiempo. O sea, no no quisiera que fuese algo roto, pero sí que estuviera al mismo nivel, por ejemplo, de un eh, HP Burn, de un Burn, saben, de ese tipo de de daño que, que ya está hoy día en el juego, o sea que esté balanceado más o menos a ese nivel. Eh, pero se ve interesante, o sea, esto me, me deja muy optimista. Igual vamos a esperar mañana. Espero que mañana en las notas de Loop Day nos den ya la información de los kits de ellos. Eh, probablemente tengamos que hacer un video por cada uno de ellos para analizarlos bien, porque son mecánicas nuevas, eh, efectos nuevos. Entonces habría que revisar. Y súper ansioso también por el tema de los sets. Sobre todo el primer set este de ataque, daño, ataque básico, daño de habilidad y attack ray. Se ve poderoso. Este, entonces, bueno, por ahora, gente, eso sería lo que les traía por este video. Estén pendientes que mañana seguramente vamos a tener muchísima más información. Probablemente tengamos que sacar un montón de videos. Así que ahí <laughs> prepárense las palomitas de, de maíz y todo eso para. Disfrutar de toda la información y el contenido que se nos viene. Gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.